seguramente todas las horas de esta jornada no nos alcanzarían cuando vamos a hablar de educación. Por ello es que tenemos la presencia de las autoridades políticas, ¿no? De las autoridades civiles, las autoridades institucionales de este nuestro distrito, como también los sujetos participativos activos, como son el caso de nuestros niños y niñas, los jóvenes estudiantes, los maestros, los padres de familia, los docentes y los directivos, el cuerpo directivo, ¿no? Que está liderando pedagógicamente, ¿no?, la acción educativa en este nuestro distrito. Estamos desequilibrados emocionalmente. La otra causa del director es el incumplimiento de las horas efectivas. ¿Por qué de repente no se cumplen también las horas efectivas? Por de repente llegar tarde, también porque se programan algunas horas extracurriculares, algunas actividades, y esa su causa es el bajo rendimiento en el escolar. También hemos visto, el otro donde dice ausencia de apoyo de algunas autoridades. Su causa de eso sería, digamos, la que no están planificando, no coordinan o no nos han comunicado cuándo deberíamos programar. Entonces, la coordinadora es la profesora Johnny Paredes Astruya. El relator es el profesor Santos Cristo Mamán. La secretaria es la señora Mary Pacompía Suárez. Sí. Ciertas brechas entre autoridad y la comunidad. En todo caso, empiezo. Causas directas a nivel de autoridades. Causas directas: tenemos desinterés de apoyar a las instituciones educativas de parte de la autoridad general. Esto indico que en el mes de marzo había dado un grito especial de que el señor alcalde apoyara a las instituciones educativas. Qué triste es la isla en que muchas instituciones educativas iniciales no tienen local donde estudiar, en el aire. Cinco días en el aire, incluso de los techos se están apolillando, todo, y ya está, lamentablemente. Y nosotros tenemos más de 30 años esa infraestructura. Igual, la infraestructura no reúne las normas de confort, esto hablamos de inicial, que están, trae como consecuencia directa, los niños no cuentan con el espacio necesario para su desarrollo. No están, el local son pequeños, no son infraestructuras propias. Creo que también estamos hablando por ahí, que las instituciones ya no cuentan con una infraestructura propia. Hay problemas. El de construir el proyecto educativo local, el PEP, en este caso. Hay otra tercera instancia, que es la Dirección Regional de Educación, punto, cuya función es el de construir el proyecto educativo regional. Hay otra última instancia, que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación construye el proyecto educativo nacional, el PEI. Hemos concordado las múltiples necesidades que existen acá en el distrito de Mañazo, en la parte pedagógica, administrativa, y por ende ya por el desarrollo y para que vaya una buena marcha de los estudiantes, hemos dado buenos datos, hemos disertado y esperando de que esto florezca en lo futuro para el bien de nuestros estudiantes. Sí, efectivamente estamos en cumplimiento el acuerdo participativo de todos los representantes de la sociedad civil, como del sector económico, el sector educativo, el sector salud, Ministerio de Trabajo, que se ha llevado el día 13 de julio en el Salón de Banderas de la Municipalidad Provincial de Puno, donde allí sí prácticamente se quedó empezar con los talleres que van a permitir construir el proyecto educativo local concertado 2020 al año 2032 de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno.